Muy buenas, guapísimas. Atención, porque Kiko Jiménez ha traspasado todos los límites, insultando a Ola Moreno, menospreciándola y denigrándola. Y si bien a Dara Molinero se lo tomó un poco con humor, vamos a escuchar lo que le dice. Y también quiero comentarles, ¿no?, de que, a ver, probablemente Telecinco no vaya a hacer nada al respecto. Emma García y la productora Unicorn, me parece que el programa de Fiesta pertenece a esa productora, le dieron un puesto como colaboradora hace unos días, pero la verdad es que decirle a Ola Moreno que no tiene monio y no le dijo eso, sino que le dijo la palabra completa, esa que usa la chupipandi de Rocío Carrasco, porque los fuchas están muy enojados con el video que hicieron Olga, Rosa Benito y María Jesús Ruiz, pero ellos hace dos semanas hicieron la misma cagada, vamos a decirlo, ¿no? Porque si ves malo el de Olga, no viste malo el de Rocío Carrasco. O sea, ¿en qué quedamos, no? Hipocresía dura y pura. Vamos a escuchar lo que le decía Olga y vamos a analizar un poquito, porque me parece que aquí, desde aquí, desde las redes sociales, vamos a tener que hacer una campaña, ¿no?, para que haya una sanción disciplinaria hacia Kiko Jiménez por haberle dicho semejante improperio a Ola Moreno, y trayendo a colación un dicho de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, que está fuera de la cadena, y además decir conio en la televisión blanca y familiar que pretende ser Telecinco, a mí me parece que ha traspasado todas las líneas. Y por supuesto, la bonita, ¿no?, de Sandra Barneda no dijo nada al respecto. Vamos a escucharlo. Porque Sofía no quiere ser ninguna víctima, no. Al contrario, Sofía lo que ha hecho todo el rato es no ser rencorosa y tender puente a pesar del machaque psicológico que le está haciendo Marta, no está Sofía. Siendo fácil para ninguno de vosotros. Aplicadlo tú, supervivencia, y no darle lo de afuera. Mira la barca está llegando ya a Cayo Paloma, no, un minuto. Y al final, por lo bajo, como un cobarde, le dice, y tú, que no tienes coño. Se lo dice, ¿eh? Vamos a ver si se... Y ven, si escucha. A Cayo Paloma, no, un minuto. Que no tienes co. Encima le cortan el micrófono, porque hasta el propio sonidista, que seguramente debe ser un fucsia como Raúl Prieto, sabe que está diciendo una ridiculez. Y además, no solo hizo esto en la noche, sino que también, por lo bajo, también le dice a Dara algo de la relación que tiene con su actual pareja. Vamos a escucharlo también para que quede claro que este tío es un cobarde, es un reventado, y que Telecinco debería por lo menos sancionarlo una semana. Vamos a escucharlo. En vez de preocuparse por lo que se tiene que preocupar, que son los masajes. Abrimos micrófonos, ahí están. Adelante, Laura. Preocúpate tú por tu relación, Tox. Muchas gracias. Preocúpate tú por tu relación tóxica, ¿no? Vemos que a Dara le habla y después, por lo bajo, nuevamente le dice, preocúpate tú por tu relación tóxica. Y después a Ola Moreno también le dice lo mismo, ¿no? Mirad. Cayo Paloma, un minuto. Que no tienes coño. La verdad es que es un reventado. A ver, yo entiendo la estrategia que está utilizando, lo entiendo, porque él sabe que hoy se va Sofía, hoy lunes por la noche se va Sofía, además en una gala con Jorge Javier Vázquez, apoteósico todo, si lo hay, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Primero que nada, que al Kiko Jiménez le reventó el vídeo donde Ola Moreno, Rosa Benito y María Jesús Ruiz piden que Sofía se vaya a la calle, y los fuchsias se enojaron cuando Rocío Carrasco hizo lo mismo hace una semana, ¿no? Hizo lo mismo hace una semana. También nos queda claro de que Sofía Suescún es la perra faldera que envió Rocío Carrasco a Honduras, pero Kiko Jiménez es el perro faldero que tiene aquí, en España, en Madrid, Rocío Carrasco, ¿no? Incluso invocando la frase de no tiene monio en el propio plató, lo cual es un total y completo improperio. Y que yo sabía que Sandra Barneda no iba a decir nada, porque ella fue el presentadora del último documental de Rocío Carrasco, por lo cual, ¿qué se le puede esperar a esta muchacha? Lo que sí hizo es que cuando se peleó con Adara, con la mujer de Jorge Pérez y con Olga al mismo tiempo, ¿no?, sacó una metralleta, este reventado. Ahí sí le paró los pies Sandra Barneda y lo invitó prácticamente a abandonar el plató. Vamos a escucharlo porque sí, esto sí fue la única sanción que tuvo en la noche, pero la verdad es que Kiko Jiménez completamente reventado, atacando a todo el mundo porque sabe que mañana Sofía se va. Entonces, a no ser que la producción meta mano y se termine yendo Lola, lo cual no me sorprendería,
pero está utilizando esta estrategia para recabar y recoger algunos votillos. Vamos a verlo. Sí, Olga. Kiko, no mandes callar. Solo te voy a pedir que no mandes tu callar. Solo te lo voy a pedir. Con buenas palabras, Kiko. Solo te lo voy a pedir. Y que bajes un poco. Como vemos, después de haberse peleado con todo el mundo, ahí recién reacciona Sandra Barneda, que a mí la chavala no me cae mal, pero sinceramente muestra la hilacha, muestra que es fucsia, muestra que es amiga de Rocío Carrasco, de Sofía Suescon y por supuesto también del reventado de Kiko Jiménez. No hay ningún lugar a dudas. Permitir que se maltrate de la manera que maltrata a Dara, que si bien a Dara se defiende muy bien, no tiene por qué ir así a saco por una mujer. Y además se supone que esta gentuza, ¿no? Y aquí englobo a todos, a Rocío Carrasco, a Sandra Barneda, a Jorge Javier, a Sofía Suescun, a Kiko Jiménez. Se supone que toda esta gentuza son feministas. Sandra Barneda pertenece al colectivo LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Y permiten que se maltraten mujeres como si fuera cualquier cosa. Todo está permitido prácticamente para esta gentuza. A mí esto no me gusta para nada porque después los chavales o las chavalas que son jovencitos, que pertenecen a algún colectivo, que son parte de alguna diversidad, creen que personas como Rocío Carrasco, Jorge Javier o incluso la propia Sandra Barneda, o tal vez en un caso muy extremo el reventado de Kiko Jiménez, pueden llegar a ser algún tipo de referente o algo, cuando en realidad son lo peor que puede llegar a existir. Tampoco voy a decir que te pases al bando de la marea azul con Ola Moreno, pero fíjate muy bien quién es este tipo de gente, ¿no? Porque a veces que a Jorge Javier o a la propia Sandra Barneda o a Rocío Carrasco los invitan a eventos, los invitan a lugares y realmente para mí no deberían estar o no deberían ir a ese tipo de lugares. Y no quería terminar este video sin antes mostraros la cara de reventado de Kiko Jiménez, bien grande. Y también, a ver, yo entiendo la estrategia de meterse con todo el mundo para rescatar algunos votos, pero espero, deseo y confío en que esto no suceda. También tengo que comentaros que los porcentajes ciegos son 65%, 17% y 12%, por lo cual está muy dividido el voto del público. Previsiblemente ese 65% es para Marta Peñate y el 17 y 12 son para Sofía y Lola respectivamente, por lo cual no me sorprendería que la producción metiera mano. Adara se quedó dormida mientras Kiko se hacía la víctima, ¿no? Diciendo, no, si Sofía se llega a ir mañana, bueno, yo la extraño mucho, como ya poniendo la venda antes de la herida, ¿no? Algo que suelen hacer estos personajes. Adara, por supuesto, se quedaba dormida ante semejante estupidez, semejante declaración, y Olga estaba flipando un poco con todo lo que acabamos de ver. También comentaros, esto lo comentamos en un video anterior, que Kiko le dijo a Olga por qué no venía a las galas que presentaba Jorge Javier. Era algo que pensamos que Olga no quería, estar cerca de Jorge, y la verdad es que Olga dijo, no me han llamado. Así que tal vez Olga no vetó a Jorge, sino que Jorge vetó a Olga, lo cual no me sorprendería. Que tengáis un muy bonito día.